Bienvenidas y bienvenidos, estamos en una nueva emisión de Claxo 2022, el programa que repasa cada uno de los momentos clave que se dieron en la novena conferencia latinoamericana y caribeña en junio del 2022, del 7 al 10 en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, donde realmente participaron miles de personas para realizar este evento y para participar activamente en conferencias, diálogos, foros, paneles y un sinfín de presentaciones que se dieron durante esas jornadas, pero que seguimos reviviendo en Claxo TV de la siguiente manera. Y hoy tendremos tres participaciones muy, pero muy especiales. Ya mismo vamos a comenzar con una de ellas, pero les anticipo las que van a venir. En un ratito estaremos viendo a Úrsula Roldán. Más adelante, a los integrantes de la Minga, Giovanni, Jules Sape y María Leonor Yonda, quienes estuvieron participando en Claxo TV. Así que en estos media hora, 40 minutos de programa, una forma de volver a vincularse, de volver a revivir algunos de los momentos clave de la novena conferencia. Y para comenzar ya mismo, vamos a ver el diálogo magistral en el que participó Alicia Bárcenas, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL, que estuvo en un diálogo magistral hablando sobre crisis económica y dilema de desarrollos en América Latina y el Caribe. Comenzamos de esta manera el Claxo 2022 del día de hoy. El mundo hoy está enfrentando una crisis de magnitudes, de una dimensión que no hemos logrado, creo yo, considerar con toda su capacidad. Me da muchísimo gusto estar con Álvaro García Linera, a quien aprecio, respeto, quiero, muchas gracias, a Karina, a Paul, realmente un gusto estar aquí. Y por eso yo quería hoy compartir con ustedes, primero, este diálogo sobre los dilemas y los grandes desafíos que enfrenta nuestra región en materia económica, pero yo quiero partir de la base de que en este foro, en esta conferencia, se ha hablado de desigualdad. Y desigualdad es el principal desafío económico de nuestra región, porque la desigualdad es ineficiente económicamente, no solamente es éticamente inmoral, políticamente inadecuada, sino que es ineficiente desde el punto de vista económico. Pero hemos llegado a un punto en la sociedad global y en la sociedad regional, en la que creo que debemos hablar claramente entre nosotros de cómo vamos a enfrentar esta crisis económica y los dilemas que tenemos frente a nosotros. A nivel global, tenemos una crisis secuencial múltiple en donde están las asimetrías entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, que yo creo que se han agudizado fuertemente y lo vivimos recientemente en materia de vacunas, por ejemplo, esta disparidad, esta, yo diría, falta de solidaridad, esta indiferencia de los países desarrollados y de las grandes farmacéuticas que operaron realmente más en torno a sus intereses que a los intereses de la comunidad global. En segundo lugar, la riqueza, porque en este periodo de pandemia se hicieron más ricos unos pocos, ¿verdad? Y los grandes ganadores son las grandes empresas multinacionales, especialmente las de los medios, el Google, el Amazon, lo que nosotros usamos, qué duda cabe, pero ellos son los grandes ganadores, los que se han llevado realmente la parte principal de esta pandemia, sin repartir las ganancias donde hacen sus ganancias de productividad, sin generar el empleo que se requiere en nuestra región y, por supuesto, sin otorgar los derechos sindicales que se hablaban en el panel anterior. Entonces, estamos viviendo un periodo gramsciano en donde el mundo
que termina, que es ese mundo neoliberal de un capitalismo hiperglobalizado, no acaba de morir, pero hay un mundo que no acaba de nacer, que ese es el mundo al que aspiramos los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí. Y yo creo que sí se ha puesto en jaque el capitalismo hiperglobalizado y el modelo de desarrollo, qué duda cabe, claro que sí, el modelo extractivista, rentista, etcétera, sobre todo que priva en nuestra región. Entonces, pero, estamos viviendo un momento en el cual se está dando una ruptura de la globalización, ¿verdad? Y nos estamos yendo a la regionalización a nivel mundial, ¿verdad? Donde Asia se ha organizado, donde África se organiza, donde Europa se ha organizado, Norteamérica se ha organizado, pero estamos viviendo esa, yo diría, esa desglobalización, esa regionalización, pero en una región altamente fragmentada, donde nuestros países no se ponen de acuerdo en nada. Y eso es lo que me parece muy delicado, porque no tenemos una plataforma regional. Yo aspiro a que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se convierta en esa ansiada plataforma que requerimos para poder dialogar colectivamente los países, porque hoy ya no es un problema solo de qué hace cada país por separado o cada sociedad por separado. A nosotros la pandemia en esta región fue la región más afectada del mundo. Con 8.4% de la población mundial, tuvimos más del 32% de las muertes en esta región. El empleo donde más cayó fue en esta región, cayó a un 11%, mientras en el resto del mundo tenía caídas, sí, ni duda cabe, pero mucho menores. Y tuvimos además, estamos viviendo esta enorme asimetría con el mundo desarrollado, porque en el cambio climático, que ya lo han de haber abordado en varios paneles, nuestra región emite solo el 8.3% de las emisiones globales, pero sin embargo somos sujetos de efectos devastadores del cambio climático. Y la verdad es que, ¿qué estamos enfrentando hoy? Nuestra región, desde la crisis financiera del 2008-2009, no ha logrado recuperar niveles de crecimiento superiores, yo diría, al 3%, al 2%, 2.5%. Hoy estamos mucho peor, ¿verdad? Porque además estamos acarreando problemas estructurales. Ese es el problema, estamos acarreando problemas de baja productividad, bajos salarios. Estamos realmente ante un periodo en el cual nuestra región no ha podido salir de esta dependencia crítica de los commodities, de los recursos naturales. Y me parece que además son mecanismos de producción, formas de producción que son poco distributivas, porque a ver, $1,000,000 que se invierte en una inversión minera genera un empleo cuando es una inversión extractivista, puramente extractivista. Cuando se le va a dar algo de valor agregado, podemos llegar a 5 empleos. Pero nunca vamos a tener en el extractivismo la respuesta que estamos buscando para la inclusión y para la sostenibilidad ambiental. Y por eso es tan importante que hablemos de un cambio de modelo de desarrollo. Eso es fundamental porque hoy, la verdad que estamos ante un momento muy delicado de la humanidad, pero también ante una oportunidad de verdaderamente lograr este cambio de modelo y de paradigma. Estamos viviendo la crisis Ucrania-Rusia, que es una crisis que habría que analizar con cuidado, porque en realidad es una guerra delegada, yo la llamo una guerra delegada, donde Europa y Estados Unidos han delegado sus armamentos a Ucrania, ¿verdad? Y los que están poniendo los muertos pues son los ucranianos. Pero es una guerra delegada y es una guerra feroz en el sentido de que todos los recursos que se decía que podían ir al desarrollo, ahora se están yendo a las armas, a armar y al armamentismo, a la industria militar. Y por otra parte, esta crisis ha generado una enorme repercusión en materia de precios, en los precios de la energía, en los precios de la alimentación, en la inflación y en otro tema que yo creo que es muy importante, que es la disrupción de las cadenas globales de valor. Lo cual puede ser malo o puede ser bueno, pero nuestra región se jugó por una globalización, se jugó por insertarse en la globalización, no por integrarse entre nosotros, no,
Cada país se jugó para quedar bien con China, con Estados Unidos, con quién sabe quién, y nunca miramos hacia adentro. Nuestro comercio intrarregional es el más bajo en las últimas décadas, ¿verdad? No llegamos ni al 12%, cuando Europa está por encima del 60%. Entonces, creo yo que tenemos una situación en la que nuestra región está enfrentando un momento económico muy difícil, en donde tenemos un choque de demanda porque nuestros socios comerciales van a reducir sus expectativas de crecimiento. Nuestros socios comerciales son Estados Unidos, Europa y China, y porque hay un choque de oferta por la ruptura de cadenas de valor y la escasez que se está produciendo, sobre todo en el sector de los fertilizantes. Nuestra región depende el 80% de los fertilizantes, lo cual es una buena noticia que no tengamos acceso a los fertilizantes químicos si realmente queremos hacer un cambio de modelo en la agricultura. Pero tenemos que ponernos a trabajar en ello, porque en este momento la agricultura de la región está en otro lado. Y creo que lo que tenemos que ver también es que las restricciones, la pandemia nos dejó un saldo y una serie de lecciones muy complejas, la verdad. Primero que nada, la salida contundente del mercado de trabajo de las mujeres. Y aquí saludo con afecto a Ana Güesmes y a Lucía Oscuro de la CEPAL, con las que hemos hecho tantos trabajos para encontrar los nudos estructurales de la desigualdad de género, ¿verdad?, que son los que hoy nos agobian. Pero la pandemia evidenció y agudizó estos tremendas disparidades entre hombres y mujeres, y nos fuimos a un retroceso prácticamente de 18 años en el caso de la participación de las mujeres en el mundo laboral. Eso es grave. ¿Y qué pasó? Porque las mujeres se fueron a su casa a cuidar niños, viejos, adolescentes, discapacitados, sin remuneración, tuvieron que abandonar su mercado de trabajo, y las grandes perdedoras de esta pandemia han sido las trabajadoras domésticas, que muchas de ellas no remuneradas, no protegidas, por ejemplo, con seguros de desempleo, etcétera. Y creo que ese es un tema que tenemos que abordar, porque la verdad es que las mujeres no pueden seguir cargando con los costos de lo que la pandemia nos enseñó. Porque la pandemia tuvo por lo menos un efecto positivo, y es que nos mostró que el cuidado es esencial. Que el cuidado es a donde hay que ir. Y que necesitamos construir una sociedad del cuidado. Una sociedad que cuide el planeta, que cuide a las personas, que cuide a los niños, a los jóvenes, a los bienes públicos, que cuide los recursos comunes. Necesitamos ir a una sociedad del cuidado y abandonar lo que ha sido, la verdad, nuestra sociedad, que es una sociedad de privilegios. Nuestra sociedad ha mantenido lamentablemente la cultura de los privilegios, una herencia colonial. Creo que lo hemos hablado, Álvaro, tú y yo, muchas veces, de cómo la herencia colonial nos dejó estos vestigios de la cultura del privilegio, que todo lo naturaliza. Todo es natural, la desigualdad es natural, la discriminación es natural, las clases sociales son naturales. Eso es lo que nos ha dejado la cultura del privilegio, y es hacia allá a donde tenemos que transformar nuestra sociedad. Y la verdad es que cuando digo yo que la desigualdad es ineficiente, lo digo con toda la evidencia económica que tenemos, o que se elaboró en la CEPAL, que determina claramente cómo el no invertir en la educación real, no en la educación de irse a sentar a una escuela, no, en esa educación que aspiramos, una educación inclusiva, que nos muestre otras formas de cultura y de convivencia, que nos muestre cómo debemos avanzar hacia la sociedad del cuidado. Esa educación es fundamental, porque si no invertimos en ella, ahí estamos de una vez construyendo el ciclo de la desigualdad. Lo mismo pasa con la nutrición. Hoy tenemos 8 millones de personas en América Latina con hambre por la crisis de Rusia. Pero no solo eso, sino porque ya veníamos muy mal de todas maneras, con incrementos en la pobreza y en la pobreza extrema. Pero yo no quiero que miremos la desigualdad solo desde la pobreza, sino que hay que mirarla desde la riqueza. Porque hay 104 individuos en esta región que tienen la riqueza equivalente al 11% del PIB. Ese es el principal dilema que tenemos en América Latina y el Caribe. Esa desigualdad vergonzante
de unos pocos que acumulan el ingreso de los todos, y que el 10% de la población acumula el ingreso del 60% del resto de la población. Eso no puede ser, ¿verdad? Hemos privilegiado el capital por encima del trabajo, y ese es el tema central que yo creo que debemos transformar seriamente. Y seriamente me refiero a hacerlo a partir de políticas muy claras, de retomar el rol del Estado, sin duda, qué duda cabe, y repensar, por ejemplo, la infraestructura de la vida, ¿verdad? Construir un sistema de salud que sea universal, esa es la infraestructura de la vida, y una infraestructura que nos conecte con los bienes públicos. No podemos tener hoy poblaciones que no tengan agua potable o saneamiento. Entonces, esa infraestructura de la vida, que también el empleo forma parte de esa infraestructura. Así es que creo que nos enfrentamos a esta realidad en América Latina, donde en verdad yo creo que el gran problema que estamos enfrentando hoy día es que la sociedad está descontenta, la ciudadanía está enojada, está más endeudada y está, digamos, yo diría perpleja ante lo que nos está pasando. Entender las divergencias y las derivaciones que tiene Centroamérica fue uno de los temas centrales que también estuvieron presentes en la novena conferencia. ¿Hacia dónde va Centroamérica? Fue una de las dudas, preguntas que iniciaron uno de los encuentros de debate en la presentación de libros y revistas con la participación de Úrsula Roldán, investigadora y coordinadora del área de migraciones del INGEP de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Así que veamos a Úrsula Roldán en esta participación de esta conferencia en la cual ella tuvo protagonismo para entender hacia dónde va Centroamérica. Estar con ustedes y una alegría también estar en este evento que la verdad es que nos da mucha frescura y nos vuelve a alimentar la esperanza, ¿verdad? Algo que traemos un poco dañada en Centroamérica, creo yo. Pero bueno, yo quisiera seguir con las preguntas y después dar algunos marcos interpretativos para llegar quizás a algunas respuestas de la que nos convoca a este panel. Y las preguntas que yo quisiera que poner a debate, ¿verdad?, en esta mesa y hacia también especialmente en Guatemala, es cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿verdad? ¿Qué marcos interpretativos podemos dar frente a la realidad? Y voy a marcar dos hechos contundentes que están en Guatemala. Y cómo es que estamos regresando a las dictaduras funcionales, a un modelo de acumulación histórico, pero quizás más voraz, porque ahora van con todas las fuentes de vida, ¿verdad? Ya no solo es la tierra, ahora van por el agua, van por los bosques, van por el subsuelo, ¿verdad? También con vínculos con el narcotráfico, crimen organizado, y todo a pesar del costo social de las cuarentas guerras vividas en Centroamérica. ¿Por qué no pudimos terminar nunca la famosa transición hacia la democracia? Y estoy hablando de la democracia simple, la liberal, ¿verdad? Ni siquiera llegamos a pensar otro tipo de democracia. Dos hechos contundentes que están sucediendo en Guatemala, bueno, y que, digamos, puede decir por qué llegamos hasta ahí, ¿verdad? Un Estado totalmente cooptado, tienen ya toda la institucionalidad del Estado. Voy a explicar o voy a dar algún marco interpretativo de esa cooptación, de cómo es que se constituye. Y luego estamos sufriendo ya la pérdida de la institucionalidad de justicia y la poca que logramos construir a partir de los acuerdos de paz en 25 años, que además teníamos que descooptar ya de las fuerzas contrainsurgentes, o sea, la justicia nunca estuvo totalmente libre, ¿verdad?, independiente. Sabíamos que había sido capturada especialmente por los poderes contrainsurgentes y por eso llegamos a niveles de impunidad de un 97%. Sin embargo, hubo esfuerzos importantes por rescatar esa justicia, por ponerla al servicio, pues, de la verdad y la construcción de la paz. Y también creo que hubo intentos importantes por construir una institucionalidad que permitiera la participación
civil, ciudadana, para construir esa paz que todos anhelábamos en el caso de Guatemala y me imagino también de otros países de Centroamérica. Algunas interpretaciones de por qué estamos hasta ahí. Yo mencionaré tres procesos que desafortunadamente coincidieron en un mismo momento histórico, el término de la guerra con la firma de los acuerdos de paz, y yo llamo la obediencia ciega e implicación que finalmente tuvimos en el proceso neoliberal que se implementó en nuestros países, que alimentó a esas viejas oligarquías, pero con nuevos activos y más amplios procesos productivos, como la acumulación que pudieron tener con el sistema financiero, que lamentablemente lograron fortalecer con una reforma constitucional en el 94, que anuló la función de la banca pública y la apropiación, y además se generó la apropiación de los bienes públicos, energía, comunicaciones, pero también generó otros aliados en la sociedad civil, ¿verdad? Sociedad civil especialmente pues más de clases medias altas, ¿verdad? Como fue la privatización de la educación, la salud. Y también coincidió con la aparente desestructuración de los poderes contrainsurgentes, y digo aparente porque después explico, mientras estos ya se alimentaban de un fenómeno transnacional como lo era el narcotráfico y el crimen organizado. No logramos profundizar sobre el poder y tipo de poder que estaban construyendo estas élites económicas, que nunca aceptaron ningún mecanismo de redistribución de la riqueza, la concentración, mantuvieron la concentración de la tierra, una carga tributaria de las peores de América Latina y del mundo, diría yo, y los salarios, ¿verdad?, siempre por debajo del salario mínimo. Pero hoy conocemos cómo fue posible su transformación agroindustrial a través de la apropiación de los mecanismos que el mismo Estado les favorecía desde la segunda mitad del siglo anterior. Ahora hay dos libros importantes, ¿verdad?, que señalan cómo se da ese proceso. De Fuentes Knight es uno de ellos, ¿verdad?, y el otro es el compañero centroamericano, que ahorita se me fue el nombre. Pero también la CICIGNOS develó los resultados más recientes en cuanto a la cooptación de los partidos políticos vía el financiamiento ilícito y otros casos como los de evasión de impuestos, contrataciones, y le dio una nueva conceptualización a este proceso de cooptación y le llamó estas redes económicas y políticas lícitas e ilícitas que controlan al Estado y que impiden que pueda cumplir su función social y de bienestar para la población. Otro aspecto fundamental es el poder de las SIACs. Desde el 93, con un libro muy importante de Wola, nos advertía de cómo seguían vivas estas células y cómo ya se transmutaban hacia otro control de las aduanas, ya no solo para su tarea contra insurgentes, sino para enriquecerse por la vía del tránsito cada vez mayor de la cocaína hacia Estados Unidos. La justicia transicional nos recordaba quiénes eran algunos de estos personajes durante la guerra, pero también nos recordó de que volverían a asesinar y volverían a seguir cooptando la justicia para que esta verdad siguiera soterrada y ellos siguieran con impunidad. Las SIACs, perdón, por si no conocen los compañeros centroamericanos, son estos cuerpos ilegales clandestinos que se incorporaban al Estado, ¿verdad?, pero que ahora ya no son clandestinos, ¿verdad?, que han perdido todas las formas y ahora son totalmente abiertos a la sociedad. Los partidos políticos aceptamos, y yo cuando hablo de incluirnos en esto es porque lo hicimos también como sociedad y a pesar de los esfuerzos quizás no fueron suficientes, ¿verdad? Aceptamos el fracaso del único partido con ciertos vínculos populares y proceso de formación política, como fue la Democracia Cristiana. No buscamos interpretaciones de por qué ese fracaso, de los errores cometidos, de la necesidad de cambios para transitar hacia mejores partidos políticos. Dejamos que la mercantilización de la política llegara y se instalara en esta representación. Pero claro, mantuvimos el sueño de que por fin, con los acuerdos de paz, llegarían los verdaderos partidos políticos de izquierda, sin evaluar realmente cómo llegábamos a los procesos políticos después de una guerra perdida.
la población, no vimos a fondo cómo quedaron las comunidades desestructuradas después de la guerra, qué otros activos desmovilizadores se estaban instalando, como eran las iglesias pentecostales, y como paulatinamente íbamos perdiendo también la educación pública y otros espacios que permitían su politización y su formación hacia el tiempo que nos tocaba vivir. Nos quedaron los movimientos sociales que habían sobrevivido a la guerra y que quisieron activar sus luchas alrededor de los acuerdos de paz. Las comunidades, los pueblos indígenas que querían respirar tiempos de paz y una nueva posibilidad de sobrevivencia. Y esto lo lograron con las migraciones internacionales, ya no mirando hacia el Estado. Aunque nos revitalizó la lucha continental por los 500 años de colonización, no tardaría el Estado para activar sus mecanismos de cooptación y la sociedad a revivir sus raíces de racismo. No logramos hacer procesos reflexivos y de articulación transgeneracional. Nos costaba entender, y yo creo que todavía a la fecha, dentro de los movimientos, a las juventudes y sus nuevas formas de expresión, sus vacíos de memoria, su visión de futuro. También veíamos al lado, y lo digo porque pues transitamos por los movimientos rurales, campesinos, veíamos al lado los movimientos feministas y ambientalistas, y luego vinieron los procesos, otros procesos, las violencias cotidianas en las ciudades, especialmente de maras, pandillas, violencias patriarcales que nos trascienden hasta nuestra vida personal, familiar, comunitaria y como sociedad, y otras formas de apropiación y acumulación de las élites desde los territorios. Para ir terminando, no sé cómo voy de tiempo. Muy bien. Bien, bueno. ¿Por dónde está la esperanza? Yo creo que la única esperanza es que frente a toda esta realidad solo queda la acción de transformar y fundar otro Estado y sociedad. Eso es lo que mandata el momento y el futuro. La fuerza está principalmente en los pueblos originarios, en las raíces comunitarias, en las resistencias y las luchas que persisten, pero están en los territorios, están en esos movimientos de juventudes y los movimientos feministas. Pero también tenemos otras posibilidades, también vemos que esta población que logró sobrevivir está con una economía que, aunque es de subsistencia, tiene posibilidades porque tienen la economía informal, se mantienen a través de la economía informal, de las remesas, lo que significa mantener las migraciones y sus relaciones transnacionales. Ahora el dilema es cómo pasar de la consigna a la posibilidad real, por lo que lo único que nos va quedando es cómo logramos desatar nuestros propios nudos y lograr acumular fuerza. Veo algunos escenarios. O se darán los estallidos sociales que puedan desatar pequeñas rebeliones, pero sin articulación, solo manifestaciones del descontento generalizado, porque eso lo tenemos. Alguien decía, o sea, mayores condiciones objetivas no tenemos, o sea, las tenemos hoy día, ¿verdad? Y yo diría también condiciones subjetivas, a pesar de que no toda la clase media está dentro de este proceso de descontento. Pero sí hay un descontento de las mayorías populares y sociales, ¿verdad? Un descontento, como lo hemos visto en estos días en esta Latinoamérica, pero que lamentablemente puede darse en Centroamérica a partir de la desarticulación. O el descontento se manifestará por la vía de la expansión de la criminalidad y el narcotráfico. O sea, ya lo estamos viendo, al no haber respuestas de que exista una alternativa, una esperanza común por trascender todas estas condiciones, pues solo queda la violencia y volver a una que ya hemos vivido por suficientes décadas en Guatemala y yo diría que también en Centroamérica. Y también es cierto que el narcotráfico le está generando tristemente las posibilidades económicas a algunos territorios. O surge una alternativa política capaz de canalizar dicho descontento, al menos para lograr cierta contraposición de fuerzas en las próximas elecciones. O quizás nos tocará volver, si definitivamente logran consolidar
y terminar con lo poco que nos queda de Estado, que en este caso, en el caso de Guatemala, ya solo nos queda a un mes o a dos meses de perder la Procuraduría de Derechos Humanos, o quizás nos tocará volver a organizaciones desde abajo, que quizás las hemos descuidado en el último tiempo. Rescatar espacio por espacio, como está sucediendo actualmente con la Universidad Pública de San Carlos de Guatemala. Recuperar territorio por territorio, donde los pueblos siguen resistiendo, pero están solos, sin otros sectores suficientemente fuertes que apoyen esas resistencias y esas luchas. Y también otros espacios como las ciudades, que vive el asedio de todo lo que no funciona, el agua, el transporte, la vivienda, la seguridad, las reivindicaciones de los géneros, para también terminar con las violencias. Y cada uno de estos espacios será nuestra nueva fuerza y nuestra nueva posibilidad de transformación. Muchas gracias. Los encuentros dentro de Claxo TV que se fueron dando también fueron muy relevantes, porque ahí se volvió a vivir un momento clave cuando los integrantes de la Minga, quienes habían sido premiados con el premio Claxo 2022 unas horas antes, participaron en el set televisivo de Claxo TV para hacer ahí un diálogo muy interesante que inclusive adquiere aún más valor porque posteriormente, con el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez Mina, uno de los integrantes de este diálogo tiene un cargo muy importante a nivel gubernamental en el flamante gobierno colombiano. Así que veamos este diálogo de Claxo TV o en Claxo TV con la gente de la Minga, específicamente con Giovanni Jule Zape y con María Leonor Yonda, integrantes de este movimiento social que pasaron por Claxo TV en Claxo 2022. Bueno, hemos venido desde las montañas, las cordilleras, las lagunas, y por los ríos y por los caminos y los desechos hemos marchado hacia los valles, por las vías y los pueblos hemos llegado a las ciudades. Hoy estamos en la Ciudad de México. Estamos sembrando la palabra de la vida, enseñando nuestros símbolos, sembrándola en las conciencias dormidas que yacen en la penumbra de muchos hombres y mujeres que viven opulentos de placeres en este mundo consumista, donde prevalece el egoísta, fría y letal doctrina que adormece al hombre y lo calcina. La Minga trae un mensaje para todos ustedes en esta novena conferencia latinoamericana y del Caribe, y es muy importante que todos los seres humanos sigamos sembrando la semilla de la vida, sigamos por el sendero de la vida. Es muy importante que sigamos en la posibilidad de fortalecer nuestros sentimientos hermosos como el amor, la ternura, la fraternidad, la solidaridad, para vernos como hermanos. Siempre decimos desde la Minga indígena, social y popular que tenemos que encontrarnos y entendernos mediante la palabra y establecer ejercicios de equilibrio y armonía de las sociedades, de los pueblos y naciones para entendernos como una sola familia. Por eso hoy estamos aquí entregando este mensaje en la novena conferencia a todos los seres humanos, porque nos corresponde hoy erradicar de nuestros corazones y nuestras conciencias ese proyecto de la muerte. Se ha traslapado el odio, la xenofobia, la venganza, todo lo que tiene que ver con lo que nos ha traído dolor y muerte en nuestros territorios, los conflictos y guerras de los pueblos. Ese es el proyecto de muerte que tenemos que erradicar y sembrar con mucha fuerza el proyecto de la vida por la persistencia de los pueblos, de los seres humanos y de todos los seres vivos.
Por eso traemos este mensaje desde la orientación de nuestros mayores, de nuestros ancestros, de nuestros espíritus, mensaje que viene del corazón de nuestra Madre Tierra. La importancia de avanzar en este camino es que siempre hemos de buscar nosotros los seres humanos la felicidad, debe ser el indicador fundamental de este proceso y de este proyecto de vida. Por eso es importante que podamos tejer entre los conocimientos de todos los pueblos, indígenas, afros, campesinos, sindicalistas, estudiantes, movimientos de mujeres, entre todos y todas hacer minga del conocimiento de la palabra para avanzar en la posibilidad de fortalecer la vida en el mundo. Ese es el mensaje pues que traemos nosotros desde Colombia, desde la Minga Indígena Social y Popular y Comunitaria, y también estamos viviendo un momento muy, muy complicado los colombianos. Este proyecto hoy está invitando a todos los ciudadanos que viven en Colombia, pero también que viven en el extranjero, a que en estos días hagamos una gran minga de la siembra de la vida y la esperanza. Y estamos invitando el 19 de junio para que todos salgamos a elegir a Francia Márquez como nuestra vicepresidenta y a Gustavo Petro como nuestro presidente, porque Colombia es potencia para la vida. Buenas tardes, saludar a la novena conferencia latinoamericana y caribeña de las ciencias sociales. Para nosotros, como Minga indígena, popular y comunitaria, mi nombre es María Leonor Yonda, del Coordinador Nacional Agrario CNA, campesina, que hemos caminado juntos, hemos construido un plan de vida que confronta el modelo de la muerte, que plantea la defensa de la vida, del territorio y la pervivencia, la defensa de los derechos humanos. Nos oponemos al modelo del despojo, del extractivismo. Planteamos el ordenamiento propio de los territorios, como lo hacemos los pueblos negros, los pueblos indígenas, los campesinos y también los que hoy plantean una posibilidad de vida en la ciudad. Hoy nosotros tenemos la posibilidad como pueblos de contrarrestar el hambre. Nosotros desde el campo producimos el alimento, tenemos la capacidad de abastecer los mercados en la ciudad. Es mentira cuando los gobiernos nos dicen es que les brindamos la seguridad. No tenemos seguridad porque la seguridad no tenemos con qué comprar. Nosotros hemos apostado que desde nuestros territorios sembremos la comida y la llevamos a la ciudad. La pandemia demostró que la ciudad sin el campesinado y sin los pueblos no somos nada, porque nosotros somos quienes llevamos el alimento a las ciudades. Y nosotros lo que planteamos en nuestras apuestas políticas es que los gobiernos a nivel latinoamericano y a nivel nacional no desprecien a los que vivimos en el campo, que no nos sigan estigmatizando y señalando. En Colombia hemos vivido históricamente el señalamiento, la persecución y la judicialización por plantear alternativas para la vida, en defensa del territorio, en defensa de la vida, el ambiente y el agua. Para nosotros el agua, sin el agua no somos nada porque morimos. Por eso nosotros como mingueros y mingueras hemos planteado un programa que nos permita avanzar en la transformación de un modelo social y económico, porque no podemos seguir pensando que es que con la plata vamos a sobrevivir. Si no cuidamos el ambiente, si no cuidamos y defendemos el agua, moriremos en un futuro. ¿Y qué le dejaremos a nuestros hijos? Nuestros mayores y mayoras nos enseñaron a luchar y a resistir, y eso hemos hecho históricamente. La Minga ha caminado a través de Colombia por cada uno de los rincones
y hoy esa minga se extiende a través de Latinoamérica y el mundo, porque necesitamos globalizar la lucha. La lucha no es de unos, la lucha es de todos. Hoy nos hemos olvidado de vivir, hoy sobrevivimos. Creemos que tenemos que partir de lo humano, de lo solidario, de la fraternidad entre los pueblos. Porque el régimen de los gobiernos capitalistas neoliberales no nos dan alternativas. Y nosotros en la lucha, en la movilización y en la resistencia podemos salir frente y victoriosos a ese modelo de muerte que nos imponen los imperios. Por eso desde los campesinos y campesinas, con el ordenamiento territorial propio, desde el fortalecimiento de las guardias indígenas, campesinas, negras, urbanas, con las mujeres empoderadas desde el hogar de trabajo, desde el campo, en la ciudad, los hombres y mujeres jóvenes juntos caminando, también luchando contra ese sistema patriarcal que nos oprime. Hoy planteamos un cambio para nosotras las mujeres de derechos que nos han sido negados históricamente. Por eso, como mingueros y mingueras, agradecemos este gran premio que nos ha otorgado Claxo. Es el mayor reconocimiento de nuestra lucha y resistencia de nuestros pueblos. Es el conjunto de mujeres, hombres, jóvenes, de todos los sectores y las diversidades. Hoy juntos caminemos y empuñemos nuestras banderas de lucha y resistencia, porque son las únicas con la palabra y con las acciones que podremos salir victoriosos. Decir que en este periodo electoral en Colombia esperamos que pueda ganar nuestra vicepresidenta Francia Márquez y Gustavo Petro. Es nuestra esperanza de tener un gobierno de transición y de cambio, porque durante estos años nos ha dominado el colonialismo, la imposición y la dictadura. Hoy en Colombia no queremos más esos ríos de sangre que han puesto los defensores de derechos humanos, nuestras lideresas y líderes, por una vida mejor, por permanecer y pervivir en el territorio y por sembrar alimentos sanos en contra de los transgénicos. La semilla de la vida es la semilla que tenemos que seguir cultivando en nuestros territorios. Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de este programa que repasa los momentos clave, los hitos de la conferencia Claxo 2022. Nos volveremos a encontrar en una semana para poder revivir algunos de estos momentos más interesantes de la conferencia, pero obviamente si nos están viendo en Claxo TV, en YouTube o en alguna de las plataformas, solo les queda suscribirse, marcar la campanita para poder alertarse y tener data e información bien concreta de cuando un nuevo video de Claxo TV está apareciendo en la plataforma, inclusive Claxo 2022. Nos encontramos en una semana y muchísimas gracias por acompañarnos.